¿Sabías que el profeta Isaías fue cortado a la mitad por predicar la palabra de Dios? Juan fue tirado en una olla de aceite hirviendo. Esteban fue apedreado. Y solo recordando que las familias cristianas enteras eran juzgadas en el Coliseo y tiradas para los leones hambrientos por no negar el nombre de Cristo. Eran devoradas vivos, mientras un público miraba y aplaudía. Y nosotros quejándonos. Porque el hermano está hablando mal de nosotros, porque la hermana me critica mucho, porque el pastor no me presta atención y ni ora por mí. Despierta, iglesia, vamos a lavar nuestras vestiduras, nuestras lámparas tienen que estar encendidas, nuestra copa tiene que estar rebosando con aceite nuevo, con aceite purificado, porque nadie sabe la hora ni el día en que el esposo vendrá por su iglesia. Cristo te está esperando a ti y a toda tu familia para que vengan a la salvación eterna. El tiempo se está terminando y no es momento de estar en distracciones de este mundo por lo que hace el hermano, por lo que hace la hermana. Vamos, Cristo está a las puertas dictando los minutos, las horas de que su venida está cerca. La trompeta muy pronto sonará y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que estemos esperando volaremos con Él. Si esta palabra ha sido de bendición, únicamente escribe amén con todo tu corazón y compártela con toda tu familia. Dios te bendiga mucho.